està clar que al final pues, no sol per mi, sinó per tots els jugadors que juguen contra els exequips és especial, però bueno, la mentalitat és la de sempre, no intentar guanyar, i crec que ho hem fet amb mèrits, i al final pues, el que compta són els tres punts. Les finals sempre són diferents, no? però ja sabem que serà un partit complicat, que està al 50% perquè ja han demostrat avui que també poden fer les coses bé, i al final pues, bueno, ja et dic, no? Esperem que al final pues, es pugui guanyar, encara que queda molt, però ja et dic, serà un partit complicat. Bueno, anirem apuntant jornada a jornada, no? Està clar que ja ho dèiem des de que vam comportar ja un marge bastant important de victòries o sense perdre, pues, al final no ens fiquem límits, no? Ja ho deia el míster, nosaltres el que volem és seguir competint, seguir fent les coses com les estem fent, i al final pues, bueno, el dia que tingui que arribar, arribarà, i tampoc passa res, no? Sí, están haciendo las cosas bien, sabíamos de, bueno, de la importancia de este partido después del pinchazo del Real Madrid. Y bueno, el Atlético de Madrid sigue ahí, apretando, y bueno, siempre contra un equipo que dirige Unai Emery es muy difícil. Yo lo he tenido como entrenador y plantear los partidos a la perfección, contra el Barça aún más, y siempre cuesta, ¿no? Lo que se vive dentro del vestuario es precaución, porque aún quedan muchos puntos en juego, y los dos rivales que vienen apretando desde detrás nuestro son muy buenos, y en cualquier momento pues bueno, nos pueden poner en apuros, pero está claro que bueno, estamos haciendo las cosas bien, que estamos ganando partidos, estamos jugando bien, o sea que bueno, seguir en esta dinámica, ¿no? Bueno, importante, está claro que los datos están ahí, que está haciendo las cosas bien, pero bueno, no nos planteamos ningún récord más. Están viniendo porque bueno, estamos haciendo las cosas bien, estamos jugando bien, estamos ganando partidos, y bueno, lo que importa son los títulos que vengan a la final de temporada. Ojalá que sean los máximos posibles, pero bueno, el récord es una anécdota, ¿no? Sí, yo desde atrás tenía duda de quién le iba a tirar, porque bueno, también las tiran ahí, y bueno, la verdad que es un golazo que nadie se pensaba que lo iba a tirar por ahí. Además, Sergio Rico, para él es imposible el gol ese, porque bueno, va a la escuadra, es un golazo, y ese gol pues, nos ha dado más tranquilidad para, después del gol que nos han metido, pues para encarar mejor el partido, ¿no?